Con el patrocinio de Oral Medical, no deje su salud oral en fuera de lugar. Oral Medical, medicina oral y preventiva, en Cali. Guillermo Ulloa, a reforzar la campaña de Carlos José Holguín. Alias Sebastián Guillermo Ulloa, Tenorio. Doctor Guillermo, usted para su campaña y se adhiere a Carlos José Holguín. ¿Por qué esa decisión? Oscar, pues yo creo que las decisiones en un momento dado hay que tomarlas. Yo creo que es mejor sumar que restar. Ahí con Carlos José habíamos llegado a unos acuerdos programáticos, nos identificábamos en muchos de los temas que tanto él como yo estábamos trabajando independientemente. Habíamos recogido ya las firmas, habíamos llegado a un nivel de 65 mil firmas, de las cuales 13 mil no eran válidas, 52 sí fueron debidamente validadas y con eso nos íbamos a inscribir. Pero a la luz de toda esta última etapa de la campaña, fue una decisión oportuna de parte mía antes de seguir restando esa votación y sumar esfuerzos desde una vez. He recibido con beneplácito mi adhesión a la campaña de Carlos José. Al nivel o al interior de la campaña de Carlos José he tenido muy buena acogida con mis propuestas, con todos los temas de ciudad que he venido manejando, y realmente vamos a hacer un esfuerzo grande para que esos 100 mil votos del Partido Conservador con los cuales arranca la campaña podamos subir a la votación que se necesita para ser alcalde de la ciudad. Dicen que usted es la neurona que le llegó a esa campaña, que porque usted le cae la cabeza toda la ciudad y hasta los municipios aledaños. Pues muchas gracias por esas elogiosas palabras, pero realmente lo que hemos estado haciendo durante estos años es estudiando la ciudad, buscando soluciones a la problemática de la ciudad, y de alguna forma eso es lo que vamos a presentarle a la ciudadanía caleña, a la población, soluciones para la problemática de ciudad. Precisamente, pues, que es la campaña, hay campañas que están dedicadas más como al tema de, por llamarlo así, que los acuerdos, que las uniones políticas, pero no el tema programático. Aquí vemos la primera gran alianza programática en una campaña. Correcto, en ese sentido tenemos lo que son los ejes principales de que aquejan a la ciudad de Cali. Tenemos por un lado el empleo, a la cual se le va a dar una solución de empleo, el tema de seguridad, el tema de movilidad de la ciudad, el tema de los servicios públicos, el tema del agua. Son temas en los cuales vamos a trabajar, y en eso el candidato Carlos José Holguín ya tiene muy buena parte de las soluciones que él ofrece para la ciudadanía en cada uno de estos temas. Lógicamente que se ha extendido a 14 temas generales de ciudad, pero los temas principales son los que acabo de enunciar, que son los que realmente se van a trabajar muy profundamente para un buen análisis de ciudad y una buena solución para la temática y problemática de la ciudad. Usted llega a esa campaña como un 10 al equipo de fútbol, porque el que va a pasar el balón, prácticamente el que va a manejar el tema programático. Pues vamos a esperar cómo se van acomodando las cosas, pero yo diría que esa es una buena descripción de un cargo en el cual me tengo que mover siempre apoyándonos. ¿Sería más como James o como Cuadrado? Más como James, indudablemente. ¿Más con la 10? Más con la 10, más en toda parte, adelante, atrás, ayudando, aportando y lógicamente que manejando muchos de los cabos sueltos que hay en una campaña. En las otras campañas dicen, y había una cierta tendencia, que todos estaban echándole el ojo a usted. O sea, no solamente los conservadores, sino en otras campañas, inclusive los independientes, fueron algunos acercándose, había una posibilidad de haber hecho una tercería, pero pues finalmente no cuajó. Sí, realmente eso es cierto, y agradezco, y que sea esta la oportunidad de agradecer todas esas buenas intenciones y conversaciones que tuvimos en diferentes campañas. Se llegó a esta campaña donde, vuelvo y repito, no solamente he tenido una buena acogida, sino una muy consecuente ideas programáticas con el candidato Holguín. Ya con el aval del Partido Conservador cambia un poquito la situación, a diferencia de otros partidos que todavía tienen el aval en el aire. Eso nos permite ya trabajar mucho más eficientemente de aquí en adelante.
se va a hacer un lanzamiento de la campaña como tal, se va a hacer un lanzamiento con los 21 concejales que estaba hablando el Partido Conservador. Realmente aquí hay un poco más de movimiento partidario que cualquier cosa. ¿Cómo está la campaña? Digamos, con dos candidatos, uno pues que es como de la, tiene el aval de la U, pero no tiene toda la U. Y hay otro que es el de los cacaos, pero no tiene todos los empresarios. Digamos, es de un candidato empresarial, pero la mitad de los empresarios ya se está viendo que no están con él. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con esa alternativa? Pues yo creo que en parte es lo que se está buscando aquí en fortalecimiento partidario. Por eso vuelvo y repito, son 100.000 votos con los cuales ha contado el Partido Conservador en las últimas elecciones. No solamente hay que cuidarlos, sino que hay que crecer con base en esa estructura que se tiene. Lo que se busca es fortalecer un partido monolítico, un partido con una, bajo el liderazgo de los diferentes movimientos que lo tienen, para que nos mostremos totalmente unidos, a diferencia de, como tú bien lo anotas, otros partidos cuyas tendencias están muy partidas, no se han unificado. Finalmente, doctor Guillermo, ¿cuántas campañas ya en su haber? Pues ya con estas son 6 campañas y realmente me siento muy contento con las campañas, unas exitosas, otras que desafortunadamente... Aprende uno más en las que pierde, ¿no? Lógicamente que así es, pero esta también la veo como una campaña exitosa. No estoy diciéndole, no, esta es una que va a jugar, pero digo yo, cuando uno ha participado en campañas políticas, las que pierden le enseñan a qué errores no se deben cometer. Además que le enseñan a uno mucha humildad. Uno tiene que ejercer y perder con humildad y aprender de los errores que se cometieron. Hay por ahí algunas campañas que ya están así como lanzando las campanas al aire y ya generan el CAN y algunos llamando a preguntar que cómo los puestos del CAN cuando ni siquiera han jugado en el partido. Sí, lamentablemente así es. Todavía hay mucha negociación burocrática y hay negociación presupuestal. No, trabajemos en las soluciones de la ciudad. Trabajemos para presentar un buen programa a la ciudadanía, y una vez que lleguemos al 25 de octubre, el 26 de octubre es el momento para uno ya analizar, de lo contrario es especulativo todo. Mucha suerte en esa campaña. Muchas gracias, Oscar, que sea esta la oportunidad de agradecer a la audiencia que durante todos estos meses nos escucharon los planteamientos. Y ahora sí nos podremos tomar el café con más tiempo. Ahora sí, eso espero. Mucha suerte. Gracias. Cali ve, caliescribe.com.